llegado Rufino? No. Me fue a traer el caballo que le compré a José Francisco. Es un retinto chulísimo. En cuanto se lo vi a Nicasio, me dije, este me gusta para mi hijo. ¿No te alegras, mujer? No, no me alegro. ¿Por qué? Ya lo sabes. No me agrada nada de esto. ¿Oyes esos disparos? Sí. Me parece como si cada uno de ellos fuera sobre José Francisco. No seas aprensiva, mujer. Si no, le va a pasar nada. Voy a ver qué tal se está portando. ¡No, José Francisco! ¡No apuntes, Ancina! ¿No ves que pierdes mucho tiempo? ¿Entonces cómo? Al descubrir, mijo, nomás sacas el hierro rápido y ¡zas! ¡Ahí va la bala! Eso sí no voy a poder. Pero cómo no. Mira, nomás agarras el cohete. ¿Eh? ¡Al bulto! ¿Verdad que no, papá? ¡Pero cómo no, mijo! Ya lo creo, mire, haga la prueba. ¡Así! ¿Ya lo viste? ¡Ahora tú! ¡Ya lo viste! ¡Ahora caminando! ¡Este es mi niño, por mí, Dios! ¿Qué le parece, don Fermín? No, ni hablar, Ismael, no, ni que diga nada. Papacito, voy a ver a Chabela. ¡Mátele! Muy bien, Ismael. Muy bien. Ahora no me lo descuides en lo demás, ¿eh? ¡Pierda cuidado, patrón! Debes estar orgullosa, José Francisco. Se está portando como un hombre. ¿Orgullosa? Te debería de dar pena. Estás haciendo de este muchacho un gañán. Un verdadero gañán. ¿Por qué? ¿Porque sabe portarse como un campesino? ¿Pues qué querías que fuera? Un caballero. Una persona distinguida, fina. Bueno, pero es que no te saliste con tu capricho de que lo mandemos a los Estados Unidos a estudiar. ¿Pues qué más quieres? Ay, que no le sigan enseñando esas cosas de tirar, de domar caballos, de jinetear. Son cosas de salvajes. Son cosas de hombres y él debe saberlas. José Francisco, aunque vaya a estudiar a los Estados Unidos, tiene que estar preparado para hacerse cargo de todo esto en cuanto yo falte. Sí, no obstante mis deseos, lograrás tu propósito de hacer de este muchacho un ranchero. Ay, ¿qué diría mi padre? ¿Qué diría? Él que fue el secretario de don Porfirio de... Ya está. No me lo repitas, hombre. Ya sé que fue un aristócrata. Y yo un humilde ranchero que ama el campo y a la tierra. Fermín. ¿Por qué te casaste conmigo entonces? ¿No te das cuenta de que lo hago por la felicidad de nuestro hijo? Es que ya no me quieres. Fermín, pero... ¿pero cómo dices esas cosas? ¡José Francisco! ¿Por qué no habías venido antes? ¿Quieres? Mi mamá los hizo. Jefe, aquí la encontré buscando nidos. Pobres pajaritos, ¿verdad? Buscar nidos es cosa de hombre, no de niñas. El señor cura dice que los pájaros también son hijos de Dios. Pero yo no le quería hacer nada malo. ¿Qué tienes? ¿Estás malo? Entonces, ¿por qué traes esa cara? Mi mamá dice que tengo que ir a una escuela para hacerme ingeniero. Pues luego la del pueblo. No, otra. Una que hay en los Estados Unidos. ¿Y esa escuela está muy lejos? No sé. Pero mi mamá y las criadas están arreglando petacas como cuando vamos a México. Sí, entonces ha de ser muy lejos. Se me hace que eres puro echador. El día que tu mamá te deje ir solo, si siempre te tiene prendida la pretina. Yo no soy mentiroso. ¡Luciano! ¡José Francisco! ¡Tú! ¡Déjalo! ¡Déjalo! Así serás bueno, con ayuda. Pero yo te agarraré solo. Cuando quieras. Chabela. Déjame, ustedes siempre se han de estar peleando. Pero Chabela, si yo no tuve la culpa. Déjame.
¿Y ahora con quién vas a jugar? Con nadie. Te voy a extrañar mucho. Yo también. Pero cuando vuelva me voy a casar contigo. ¿Casarnos? Sí, cuando seamos grandes y yo venga de ingeniero. Adiós. ¡José Francisco! ¡José Francisco! ¿Qué esperabas a alguien? Pensé que vendría Chabela. Adiós, papacito. No es para tanto, mijo. Los hombres no lloran. No, si no lloro. Todavía es tiempo, Concepción. A mí también me duele, pero... pero es por su bien. Adiós, Ismael. No te olvides de lo que te he enseñado, ¿eh? No te dejes de los gringos. Nada más me instalo y me regreso. Ismael, ten mucho cuidado. Te encargo al señor. Sí, vámonos, patrona. ¡Buenos días, Ismael! ¡Siempre trabajando! ¡Sí, niña! Con esto de las lluvias, pues viene mucha basura y se me atascan las compuertas. Usted, como siempre, trayéndole flores a la patroncita. Creo que lo hago desde que aprendí a andar. Y ella no se da por mal servida, porque cada día se le parece a usted más. ¡Jesús, no blasfemes! ¡Te va a castigar Dios! ¡Ay, Dios! ¿Por qué? Si estoy diciendo la mera verdad. Eso mismo le escribió en la mañana al niño José Francisco. Él te escribe. ¿A poco a usted no? Antes sí. Ahora ya no. Creí que nos había olvidado a todos. No he vuelto a saber de él desde que vino a pasar sus vacaciones. Hace 3 años. No es de él toda la culpa. Con eso de que ya terminó sus estudios, tiene que ir a no sé dónde. A mí que es cosa de don Fermín, que no quiere que sepa lo que pasa aquí. ¿Tan mal andan las cosas? Afigúrese, el diablo ha metido aquí la cola. Hasta la fiesta del pueblo se la quitaron al patrón para devolvérsela a don Laureano. Pobre don Fermín. ¡Hasta que te encontré, Chabela! ¿Me buscabas? ¡Uy, por todas partes! Ya nos están esperando en la fiesta. No puedo, tendría que pedirle permiso a mi mamá. No, si ya le avisé yo. Quedó que después nos alcanzaba con tu papá en la casa. ¡Órale! Ay, ¡hasta la vista, Ismael! Que Dios la cuide, niña. ¿Eres más loco? Sí, estoy re loco. Pero por ti. Pero no tanto como tú, que estaba rezándole allá a la Virgencita por José Francisco. ¿Y qué comes que adivinas? Bueno, ¿y en serio todavía lo esperas? No. Hace mucho tiempo que ya no. Entonces, ¿por qué eres así conmigo, pues? ¿Cómo? No te hagas, tú sabes que te quiero. Ay, hasta sientes que te derrites. Estoy hablando en serio. ¿Por qué no me quieres? Mira,
Si alguna gente me gustaría querer, sería a ti. ¿Qué esperas? Pues eso, quererte. De veras. Por más que le hago, no puedo. No puede. Ten paciencia. A lo mejor algún día. ¿Pero cuándo? Un día. ¡Ay, Chabela! Gracias por su invitación, doña Luz. Este está muy animado. Doña Concepción, cuánto gusto. ¿Qué tal, Chabelita? Hace mucho tiempo que no se le ve. Ah, es por tu culpa, porque yo siempre estoy en el rancho. Nunca salgo. Ahora, por tratarse de la fiesta del pueblo, por allá voy a visitarla, ¿eh? Sí, cuando guste. ¿Y don Fermín? Está con Laureano, ahí por la cantina. Bueno, luego estoy con ustedes porque aquí ya están comiendo algo. Sí. Cada día se pone más bonita esta muchacha. Y tú, Luciano, no la deja ni a sol ni a sombra. No nos disgusta porque es una muchacha muy buena. Por cierto, creo que de chica anduvo de novia de tu José Francisco, ¿no? Bueno, eran muy niños para tomar eso en serio. ¿Y cuándo regresa? Creemos que muy pronto. Pero mira nada más qué vuelo se dan esos muchachos. ¡Buenas tardes! Pero qué gusto de ver juntos a los dos charros más guapos de todo el Bajío. Gracias, Chabela. Lástima que no sea soltero y que no tenga la edad de mi muchacho. ¡Te diviertes! ¡Un titipuchal! ¡A estrenar a la señora! ¿Ya te dijo que vuelve José Francisco? ¿Ya? No, no me dijo nada. ¿Cuándo? En estos días, nomás que sepamos la mera fecha, yo te aviso. Bueno, pero mientras nos perdona un momentito. ¡Dale! Muchas gracias. Y volviendo a lo que hablábamos, me imagino lo preocupado que has de estar. Tu muchacho se fue rico y ahora... ¿Ahora qué? Es cierto que he perdido. Me costó mucho acabar con las plagas, pero la tierra ya está, y ya limpia. Además tenemos agua, harta agua, que es lo principal. Es verdad. Tienes agua. Además, con un poquito de suerte, todo cambiará. Pues bebamos, porque todo se componga. Y porque tu feria te salga bien. ¡Echa vela! ¡Vamos! Mi amor es como una raya en el agua. El tuyo es un venenoso aguijón que más y más se me clava, que más y más se me clava en medio del corazón. Tu estampa se me ha quedado en el alma, pegada como una calcomanía. Y cómo te lo dijeron, y cómo te lo dijeron, te ensañas más todavía. Tendrá que llegar el día que sin consideración te claven el aguijón. El aguijón. Mil penas como las mías. Quien haya que tú también me quisiera, malaya, pero eso no puede ser. Me ves como si estuviera, me ves como si estuviera
pintada en una pared. Me voy a curar con otros amores las penas que por tu culpa he tenido. A ver si poquito a poco, a ver si poquito a poco te voy a echar al olvido. Ay, 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 ay. Tendrá que llegar el día que sin consideración te claven el aguijón. El aguijón. Mil penas como las mías. ¡Todo el mundo a bailar! ¡Rásquenle, maestro! ¡Música! ¡Ay, qué madrugadora! A lo mejor ni has dormido siquiera. ¿Cómo iba a poder dormir? Pensando en que hoy llega y... ¿cómo va a encontrar esto? No seas pesimista, vieja. Ahorita estaba haciendo cuentas. El muchacho no tiene por qué enterarse así de sopetón. ¿Tú crees? Claro, mujer. El trigo no está pintando mal. Y con lo que nos den por él, podemos tapar los compromisos más urgentes. Dios te oiga. Porque esta situación es la que me tiene sin vida. No te olvides que el tren llega a las 3. No, mujer, falta un rato largo. El tren llega a las 7. Mejor me vas dando de desayunar. ¿Cómo? ¿No te sirven todavía? ¡Ah, qué gente! Cada día están peor. ¡José! ¡María! ¡Lupe! Mande a este patrón. Háblale a Lupe. No está, señora. ¿Cómo que no está? ¿Y María y las demás? Patroncita, se está yendo toda la gente. No quieren hacerme caso. ¿Se van quiénes? ¿Por qué? La pionada, señor. No quieren oír razones. Dicen que estas tierras están malditas. ¿Pero quién les ha metido eso en la cabeza? Vamos a ver. ¡Qué muchachos! ¿A dónde van? ¡Esperen! ¡Sépanles que les habla el patrón! ¿Por qué se van? ¿Pues qué les he hecho? Nada, patroncito. Usted siempre ha sido muy parejo con nosotros. ¿Y entonces por qué me hacen eso? Porque este rancho está embrujado y no queremos condenarnos. ¿Quién te ha dicho eso? Naide, nomás lo que miramos. ¿Cómo fue que el mal ese que mató al ganado solo agarró al de aquí? Ya luego las plagas que vinieron después solo cayeron en estas tierras. Eso pasa muchas veces en el campo. Ustedes lo saben. Sí, patroncito, pero no encina. Aquí el señor Diosito se fue y nos dejó solos en este rancho. Sí, patrón, hasta el agua se acabó. ¿Qué están diciendo? Que hoy amaneció seco el manantial. No, Ismael, eso no puede ser. ¿Y la patrona? ¿Qué ha sido tan buena con nosotros? ¿La van a dejar sola? ¿No se acuerdan cuando estaban enfermos? ¿Cuándo iban a tener un hijo? ¿Y ahora que va a llegar el niño José Francisco, la van a abandonar? ¡Malagradecidos! ¡Ingratos! Fermín, ¿qué vas a hacer? Ismael, no lo dejes solo. Mira, cuidado, patrona. Thank you.
acabó. Esto es el fin. Gracias, chiquita. No te aflijas. Esto no tiene importancia. Y por favor, ni una palabra de esto a José Francisco ahora que llegue. Vámonos, Ismael, que la señora está sola. Nos vemos en la casa, linda. ¡Adiós, niña Chabela! Bienvenido, hijo. Gracias, papá. José Francisco. Chabelita. José Francisco. Frank. Tell me, darling. Oh, please introduce me with these charming people. ¿Cómo no? Papá, mamá, les presento a mi prometida. Ah, y esta es su tía, Miss Sloan. ¡Hi, hi, hi! ¿Prometida? Oh, Frank, darling, qué bonito lugar. Me da mucho gusto conocerla. Vengan, esta es su casa. Pásenle, pásenle. ¿Y de mí no te acuerdas, José Francisco? ¿Cómo no me voy a acordar, viejo Nahual? Te tengo un cuaco, como los que a ti te gustan. ¡Ya verás que tengo! Bueno, pero últimamente con esto del rugby, del tenis, y del swimming, y del highball, y del American football, se me ha olvidado esas cosas. Lo dejamos para después. Saca las llaves del coche y encárgate de las maletas. Buen charro, ha regresado tu hijo. Beautiful. ¿Estás contenta, tía? Ay, very, very much. Estos churros ser maravillosos. Charros, güerita. Hombres de a caballo. Oh, yes, yes. Mi querer ser mexicana, cow churro. Pues si usted me lo permite, yo le enseño. Oh, muy ardiente, muy romántico. Él decide enseñar montar mí. Y lo sabe hacer muy bien. Nosotros tenemos los mejores caballos del Bajío. ¿Y usted no podría enseñarme? ¿Cómo no? Si usted quiere. ¿Oíste, Frank? El señor dice. Sí, ya lo oí, me parece muy bien. Luciano es un gran jinete. Pero si tú también lo eres, hijo. Es a ti a quien le toca. Es tu prometida. Oh, no, mami. Vamos a tener mucho trabajo aquí. Tenemos que transformar todo esto. ¿Verdad, Daddy? Daddy. Ah, es a mí. Oye, hijo, pues no te entendí eso de Daddy. Les decía que vamos a acabar con el sistema anticuado que se usa aquí para labrar la tierra. Ah, sí. Pues no me habías dicho nada. No hemos tenido tiempo, pero mi plan es que traigamos maquinaria moderna para explotar el rancho científicamente. ¿Qué de cosas se aprenden del otro lado? Pero otro día me lo explicas con más calma. Luz. ¿Tan temprano se van? Sí, Concepción, hay que madrugar. Nosotros todavía trabajamos a la antigüita. Gracias, Laureano, por habernos acompañado. Te felicito. Debes haberte sacado la lotería. Eso es para mí el regreso de mi hijo. José, no olvidar prometido. Pues, ¿cómo va a ser? Nunca mente. Ya lo saben todos. El domingo los espero en mi rancho.
Yo también quiero festejar aquí la llegada del ingeniero. Gracias. Muchas gracias. No te hubieras molestado. Va. Voy a tener mucho gusto en verla por su casa. Yo también tendré mucho gusto. Hasta el domingo, doña Luz. Y cuídeme mucho a don Laureano. ¿Por qué, Melitón? Pues porque parece que está agarrando su segundo aire. Buenas noches, don Melitón. Buenas noches. Dile a Chabelita cuánto sentimos que no pudiera venir. De verdad, le tenemos ley a esa muchacha. Gracias, pero no pudo venir. Ay, no, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Good night. Bye. Búscate a los mariachis. Los voy a necesitar. No, Ismael. Tú y yo tenemos que hablar. Tú dirás, Daddy. No me llames así. Perdona la costumbre. Qué rápidamente te acostumbraste a lo que no es tuyo. Siéntate. No pensaba decirte nada tan pronto, pero no quiero que te vuelvas a poner en ridículo como lo hiciste esta noche. ¿Ridículo? ¿Yo? Sí, tú. Hablando de traer maquinaria, cuando todos saben que estamos arruinados. Y que estas tierras ya no valen nada. ¿Arruinados? I don't understand. Y para colmo, pocho. Volveré a hablar contigo cuando lo hagas en cristiano. ¿Qué es el idioma que mamaste? ¿Da su licencia? Adelante. No se te ofrece nada, José Francisco. Tú me decías en tus cartas de la muerte del ganado, de las plagas, de tus sospechas. Sí, y de lo desesperado que estaba el patrón porque no encontraba remedio a tantas calamidades. ¿Qué es lo que ha querido decir mi padre con eso de que la tierra ya no vale nada? Hoy el manantial amaneció seco. No tenemos agua. Tienes razón. Esto sí es grave. ¿Y también sospechas de esa gente? Pues la mera verdad, ¿quién sabe? Porque, pues, al agua, solo Diosito puede mandarla. Llámate unos peones. Vamos a ver eso. Ahí, en ese lugar. Me lo sospechaba. Chabela, ¿por qué me huyes? ¡Suéltame! Necesitas oírme. No quiero tener explicaciones contigo. Tienes que oírme. ¡Que me sueltes! ¿No ves que me comprometes? ¡Vete! ¿Por qué te comprometo, Chabela? Porque ahora estoy de novia de Luciano. No puede ser, Chabela. Tú y yo... Sí puede ser. Y voy a casarme con él, como lo vas a hacer tú con la güera esa que trajiste. No, Chabela, tienes que oírme. ¡Chabelita! ¡Chabela! Escandalosa, no es para tanto. Ay, mí no va a poder. Mí ya no sentarse nunca más. Never. Bueno, nos vamos a pie a la hacienda. Ay. Ismael, tráete los caballos. Ay. Ah. Ay. Oh. Oh. Nunca más subirme en un caballo. Never. Never, never. No, tía. Oh. No es para tanto. Ay, mí dolerme mucho aquí. Aquí dolerme mucho a mí.
Oh, mi tirar caballito. El caballito es muy malo. Malo el caballito. Estás muy triste, Frank. ¿Qué te pasa? Es que Chabela está de novia con Luciano. ¿Chabela? ¿Chabela es la muchacha de quien siempre me hablaste? Sí, la misma. No te preocupes. Ya conozco a Luciano. Dime, ¿y averiguaste algo de lo que el mozo te decía en las cartas? Sí, y cada vez más creo que Luciano no es ajeno a todo esto. Sigues pensando que Luciano es el culpable, ¿no? Sí. Mira, tú tranquilo, ¿eh? Tú ver nuestro plan caminando. ¡Ay! ¡Van a ver lo que es torear a la charra, güerita! ¡Cállate, escandaloso! ¡Ay, usted debía de estar orgullosa! ¿A poco no es su madre? Señorita.
toro! ¡El toro, córrele! ¡Ya alcanza! ¡Uy, córrele! Frank, qué miedo me hiciste pasar. No tanto como el que tenía él, ni... Bueno, vámonos, ya es bastante. ¿Cómo que se van? Si la fiesta es por ustedes, no me hagas el desaire. Sí, Fermín, siéntate, estás nervioso. Está bien. Ya estarás satisfecha. Se me ocurrió hacerte caso. Fermín, por favor. Tú querías que tu hijo fuera un profesional y miren lo que lo has convertido. En un pocho, una piltrafa. A eso sí que no. José Francisco ahora es un gentleman. ¿Qué? ¡Ay! Ahora sí que la molamos. Tú también hablando inglés. Tú no comprendes. ¿Cómo que no voy a comprender? Sí comprendo. Lo que ha vuelto no es mi hijo, sino un monigote ridículo y desarraigado. Cálmate, mujer, perdóname. Estaba nervioso, ¿sabes? Ofuscado. Sí, Fermín. Tienes razón. Tienes razón. ¿Decías? Olvídalo. ¡La mucha de nuevo! ¡Uno por amigo. Uno! Todavía nos queda toda la tarde por delante, ¿eh? ¡Ay, muchachos! ¿Bailamos? Está re chula tu novia, me gusta mucho, a lo derecho te la voy a quitar. Francisco y a Chabela no les va a gustar esto. ¿Y a ti? Es muy fresco, muy romántico. ¿Te gustó la becerrada? ¿Qué? ¿Los toros? Ajá. Sí, tú eres muy valiente. Y tú muy linda, pero muy linda. Me gustas harto, ¿verdad, buena? Mentiroso. ¿Pues qué de veras quieres mucho a José Francisco? Él dice que se va a casar conmigo. No, que no te engañe. Él no puede hacerlo. ¿Por qué? Pues porque no tiene dinero.
¿Y tú sabes que no tiene dinero? Claro que lo sé. ¿Y si yo te pidiera que me lo dijeras, me lo dirías? Sí. Verás, mira. Pasa esta pobre familia. Sí, yo también lo siento mucho, porque yo los conocí desde que era chico. Pero ahora hablemos de nosotros, ¿te parece? ¿De ti y de mí? Sí. ¿Y qué podríamos decirnos? Pues yo podría decirte, por ejemplo, que estoy enamorado de ti. No te creo. Nos vamos, Gianni. Ya nuestros papás se nos adelantaron. Gracias por todo. De nada. ¡Aló, Frank! ¡Aló, Jenny! Y me están esperando aquí hace mucho tiempo. Come on. Vámonos. ¿Cómo siento haberte metido en esto? Cuando vi que te besaba, estuve a punto de arrojarme sobre él. ¡Ay, sí, besó! ¿Y en qué forma? ¡Madre! ¿Todos los charros besarán como él? Jenny. ¡Uy, tú, celoso! ¡Tú olvidas nuestro plan! Me habló de matrimonio. Pero tú no sacas nada. ¿No sabes nada? Sí, pero todavía no puedo decir nada. No estoy segura si Luciano es inocente. Claro. Como ya te gustó. ¡Tonto! ¡Uy, muy tonto! Mamacita, ¿pasa algo? No, hijo. Quería hablar contigo. ¿Ya me habías preocupado? Papá. No, tú. Eres tú el que me tiene preocupada. Pues, ¿qué hice? Nada malo, hijo. Pero me quita el sueño todo lo que se relaciona con tu felicidad. Jenny, ¿verdad? Sí. ¿Estás seguro de que es la mujer que te conviene? Jenny es una muchacha maravillosa. La conozco hace tiempo. Su hermano es un amigo a quien estimo mucho. Ya lo conocerás. Va a venir. ¿A tu boda? Pues, ¿qué tienes contra Jenny? No te das cuenta. Hoy en la becerrada le estuve observando con Luciano. No hace otra cosa más que ver a los hombres vestidos de charro y... Es que es una muchacha moderna. Quiere agradar a nuestra gente y es muy amable. Y tú lo permites. Pero si no tiene nada de malo. Ándele, váyase a acostar que ya es tarde y que sueñe con los angelitos. Creo que tu padre tiene razón. Te han cambiado, José Francisco. Ya no eres como los hombres de aquí. Yo soy el aventurero y el mundo me importa poco. Cuando una mujer me gusta a pesar de todo. Me gustan las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas, solteras y viudas y divorciaditas. Me encantan las chatas de caras bonitas. Y por eso vengo a verte para cantarte mi canción. Yo soy el aventurero, puritito corazón. Ay la la la, ay la la la, ay la 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 la. Ay la la la, ay la la la, ay la 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 la. El mundo me importa poco, yo hago de mí lo que quiero. Soy honrado, buen amigo. ¡Ay, beautiful, pretty, wonderful!
champán. Lo mismo les bailo un tango que un vals. Lo mismo un jarabe que algún cha-cha-cha. ¡Ay, cómo me gustan las catrinas! Aunque estén comprometidas, ¿verdad de Dios? ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, 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 la! Yo soy el aventurero y el mundo me importa poco. Cuando una mujer me gusta a pesar de todo. Me gustan las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas, solteras y viudas y divorciaditas. Me encantan las chatas de caras bonitas. Y por eso vengo a verte, para cantarte mi canción. Yo soy el aventurero, puritito corazón. Ay, la, 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 ay, la, 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 ay, la, 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 la. Ay, la, 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 ay, la, 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 ay, la, 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 la. El mundo me importa poco, yo hago de mí lo que quiero. Soy honrado, buen amigo, vacilador, muy sincero. Yo juego baraja y sé parrandear. Lo mismo les tomo tequila o mezcal. Yo le entro al pulquito, también al champán. Lo mismo les bailo un tango que un vals. Lo mismo un jarabe que algún cha-cha-cha. ¡Ay, cómo me gustan las catrinas! Aunque estén comprometidas, ¿verdad de Dios? ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, 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 la! Yo soy el aventurero y el mundo me importa poco. Cuando una mujer me gusta a pesar de todo. Me gustan las... ¡Qué esperas! ¡Agarra tu pistola! ¡Vamos a agarrar a balazos de estos atrevidos! ¿Por qué, Denis? ¿Solo están cantando allá afuera? ¡Sí! Nada más cantando y haciéndole el amor a tu novia. ¿Pero qué no comprendes? ¡Te están retando! No, no, Denis. Lo único malo que hacen es no dejarnos dormir. Eso no, papá, te comprometes. ¡Quieta! Que de mí no se ha burlado nadie. Ya se van, por favor. Obremos como gente civilizada. Encima de estúpido, eres cobarde. Aventurero yo soy. Nadie lo siente más que yo, pero no quiero que se comprometa. Pues, ¿por qué no le dices la verdad? Todavía no es tiempo. ¿Hiciste lo que te dije? Ya tengo la dinamita. ¿Y confesaron los mayordomos ante el juez? Sí, tal como yo lo temía. Les dieron hierba a las reses para que se murieran. ¿Y las plagas? También son ellos los culpables. ¡Qué malditos! Nomás que ahora resulta el señor juez con que sus dichos no son pruebas. De eso me encargo yo. Vete a dormir que ya es tarde y mañana tenemos mucho que hacer. Pasado a Fermín, que no lo veo por ninguna parte. ¿No estará enfermo? No, siempre ha sido muy formal. Ya hubiera mandado a avisar. Tampoco he visto a ninguno de la familia en la feria. Eso está raro. ¡Leofas! Mande usted, patrón. Mira, llégate a la Trinidad y dile a Fermín que lo estamos esperando. Está bien, patrón. Bueno, le daremos otro beso a Petra, ¿no? Ni hablar. Vas a ver, tía Sloan, cómo te va a gustar la bebida típica de México. No es
nuestro tequila. ¡Oh, a mí ya gritarme mucho! ¡Ay, de veras! ¡Bien! Patrón, que ahí está Cleofas, de parte de don Laureano, que están esperando a su merced. Dile que lo siento, pero que yo no voy a la casa de las gentes que me han ofendido. Por favor, Derry, estás haciendo una tempestad y una llovizna. Que les advierto que si vuelven a venir por aquí, los voy a recibir a balazos. No, que les diga que ya vamos saliendo para allá. ¡José Francisco! Perdón, Derry. Te advierto que si vas, es mejor que no vuelvas a poner los pies en esta casa. Lo siento, papá, pero voy. Vamos. Un momento, por favor, señoritas. Quiero desengañarlas de una vez. José Francisco no puede casarse con usted. Antes éramos ricos, pero ahora estamos arruinados. Él no puede sostener un hogar. Sí puede. José Francisco tiene una profesión. ¿Usted no quiere que yo sea la esposa de José Francisco? Me gustaría que usted fuera su mujer. Pero usted está acostumbrada a vivir de otra manera y no en la pobreza. Usted es muy raro, don Fermín. Mejor sería esperar poquito. ¿Cómo decir a ustedes? ¿Y mañana será otra mañana? Claro, don Fermín. Mañana será otro día. No me entendieron. Comeremos solos, vieja. Vamos. Y ser mejor esperar. No, es que mis padres ya no deben sufrir más. Tengo que resolver todo hoy mismo. Sigo pensando si no estarás equivocado. Esos hombres no pueden ser todos culpables. Lo que pasa es que te estás interesando por Luciano. Ok, si tú lo crees puede ser. Pero sigo pensando que él no es culpable. Vamos. Muy amable. Chabela, quiero explicarte. No te preocupes. Lo que tenías que explicarme lo entendí cuando nos presentaste a la güerita esa a su llegada. Ahora voy a cuidarla, que te la está volando Luciano. ¿Y qué? ¿Tienes miedo de que te lo quite? ¿A quién? ¿A Luciano? Ajá. No, hombre. Yo tengo muchos para escoger. Lo digo por ti. Que te estás poniendo en ridículo. Ándale, tú también. Hasta mi propio padre me dice lo mismo. Parece como si estuviera yo vestido de payaso. No es el vestir. Es el modo con que has vuelto. Y déjame, que no quiero ser también motivo de risa. ¡Chabela! ¡Órale, muchachos! ¿Qué pasó? ¡Las alazanas! ¡Sí! ¿Tú no bailas, muchacho? No sé bailar. Ah, ¿cómo que no sabes? Déjelo, compadre. ¿No ve que es un pocho que le tiene asco a todo lo de aquí? Nomás con decirle que hasta los caballos les hace el feo. Lástima, también que pintaba. Pues parece que del otro lado lo despintaron. Ay, compadre. ¿Cómo nos van a envidiar? Seremos la pareja más feliz del mundo. Oh, no. Tú estás soñando. Todo esto es muy bonito, pero no puede ser. ¿Por qué no, Jenny? ¿Tienes miedo de quedarte aquí? No, no es eso. Estoy feliz en México. Pero recuerda que yo vine con José Francisco. ¿Y eso qué importa? Si tú y yo nos queremos, ¿por qué vamos a sacrificar nuestro amor? Jenny, quiero que te cases conmigo. Estoy hablando en serio. De verdad. No, pero eso hay que pensarlo. Pensarlo un poquito. No, nada de pensarlo. ¿Oye? Uh-huh. ¿Vamos allá? ¿Vamos? La
vida a mí no me quiere, la vida a mí me desprecia, la vida me está matando, la vida. Fui sol que brilló en el cielo, y el cielo me pertenece, no más que por culpa tuya, el cielo mío se me oscurece. Caramba, pero ay caramba. ¡Ay, qué caramba es la vida! Nos juega como muñecos, pero ¡ay, qué padre es la vida! Estoy dormido, te sueño, en mis sueños te deseo. Despierto y te siento lejos, porque no vienes cuando yo quiero. Yo soy como las tortugas, que traen su concha de acero. Al tiempo le doy su tiempo, si rueda el mundo, no más lo veo. Caramba, pero ay caramba. ¡Ay, qué caramba es la vida! Nos juega como muñecos, pero ¡ay, qué padre es la vida! Un momento. Voy a dedicarle esta canción a Chabelita. Al mirar tus lindos ojos y al mirar tus lindas formas, yo me digo, ¡ay, Chabela! Y al saber que no me quieres y al mirar que me desprecias, yo me digo, ¡ay, Chabela! Cuando paso caminando debajo de tu ventana, te echo un grito, ¡hey, dale! ¡Chabela! Más después sale tu hermano y tu mamá y tu papá y me dicen, ¡pues no, Chabela! ¡Ay, Chabela, Chabela, Chabela! Es el nombre que yo llevo. En mis días y en mis noches, y me duermo y me despierto, en mis sueños te contemplo y te digo, ¡ay, Chabela! ¡Ay, Chabelita tan condenada, cómo me traes! Aunque no les guste a muchos. Cuando pasas caminando con tus curvas enseñando, yo me digo, ¡ay, Chabela! Después te veo vacilando y con otros coqueteando y te digo, ¡ay, voy, 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 voy! Pues ¿a poco muy fufurufa, no? ¡Chabela! Mas si al fin me hicieras caso y me dieras un abrazo, te dijera, ¡qué flaca estás, pero qué curvas tienes, Chabela! Mas tu amor es un fracaso, mejor me doy un balazo y te digo adiós, Chabela. ¡Ay, Chabela, Chabela, Chabela! ¡Es el nombre que yo llevo! Y en mis noches, si me duermo y me despierto, en mis sueños te contemplo y te digo, ¡ay, Chabela! ¿Me has ofendido, José Francisco? Pues ni modo. ¡Luciano! ¡Eso no se hace! ¡Está en nuestra casa! ¡Y menos los hombres de estas tierras! Este ya no es de aquí. A mí me encuentras cuando quieras y donde quieras.
¿Competirías con él como lo hiciste de chico? Estás perdiendo el tiempo, compadre. No, no lo está perdiendo. Entonces le gané 10,000 pesos. ¿Cuánto quiere que le gane ahora? Mira, estás interrumpiendo la fiesta. Es mejor que te vayas a dormir. Tú no tienes con qué jugar. ¿Y la Trinidad? Ese rancho no es tuyo. Además, no vale nada. Un momento, papá. Está bien. Jugaremos rancho contra rancho. ¡Juega! ¡Ya lo oyeron, señores! El rancho de la Trinidad contra el rancho Don Laureano. Eso es robarte, pero si tú lo quieres. Pero es que no comprende. Está loco. Hace años que no monta un caballo ni sabe de bestias. Tú no te metas en esto, hija. Jesús, María y José. Es mi José Francisco, ¿verdad? Está herido. ¿Pero qué es lo que me le han hecho? ¿Qué le ha pasado? Nada, nada, señora. Nomás está borracho. Bendito sea Dios. Pero qué susto me has dado, muchacha. Pero es que ha retado a Luciano para el jaripeo de mañana. ¿Lo ha retado José Francisco? Sí, señor. Y ya apostado este rancho contra el de Don Laureano. Cálmate, muchacha, cálmate. Y dime, ¿lo han tomado en serio? Muy en serio. Y los ha hecho creer que usted lo sostiene. Necesita ir. No vale la pena. Laureano sabe que estas tierras mías ya no valen nada. Sí valen, patrón. Y perdóneme, su merced, pero hoy tenemos más agua que antes. ¿Qué dices? Que José Francisco descubrió que habían tapado un manantial adrede. Hoy me mandó a ponerle dinamita y brotó el agua otra vez. Oh, oye usted, don Fermín, hay que darnos prisa. Venga conmigo a desmentirlo y a deshacer ese compromiso. ¿Quién fue el malvado que lo tapó? Pues los mismos que mataron el ganado y sembraron las plagas. ¿Quién es, te pregunto? Pues no se lo puedo decir. Eso lo sabe José Francisco. Don Fermín, hay que darnos prisa. ¡Vamos! Sí, Fermín, tienes razón. Impídelo. Ve con ella. No puedo desautorizarlo. La palabra del charro es de oro. Pero, don Fermín... Déjalo que se mate. Es preferible que se muera como hombre. Y no que siga haciendo el hazme reír de todo el mundo. Te lo agradecemos de todas maneras. Acompaña a esta niña. Estos son los papeles de mi rancho. Aquí tengo ya también los de Laureano. Ustedes dirán si ya empezamos. Ay, como quiera, Fermín. Para mí es igual. Bueno, entonces propongo que Luciano haga sus suertes primero. Así por lo menos José Francisco tendrá una ventaja. Como quieras, a nosotros nos da lo mismo. ¿Asustada y no tienes por qué? Luciano. ¿Eh? ¡Oh! ¡Ni comprender! No veo a José Francisco. Por el amor de Dios, José Francisco, no nos vais a hacer quedar en ridículo. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Respetable público, con el permiso del presidente de la Asociación de Charros, vamos a dar principio al festejo
con la competencia entre mi hijo Luciano y José Francisco, hijo de nuestro amigo don Fermín. En todas las suertes, Luciano será el primero. Y Chabela, reina de los charros, dará el premio al vencedor. Thank you.
niño! ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Sí. ¿Cómo has podido perder? Perdí intencionalmente, padre. Porque era la única forma de restituirle a esta gente todo lo que les has quitado. Lo sabías. ¿Quién te lo ha dicho? Eso no importa, yo lo sé. ¿Por qué lo hiciste, padre? ¿Por qué procediste así? Por venganza. Porque Concepción, a quien tanto quise, prefirió a Fermín. Eso no te justifica, padre. ¡Luciano! ¡Te estamos esperando! ¡Los felicito! La verdad es que los dos han estado muy bien. Charros de verdad. Pero tú has sido el mejor. A ti te corresponde el premio. Claro, si él sabe montar como ninguno y tira como el mejor. Todo eso lo practicaba ya. De modo que nos engañaste para robarnos el rancho. No, don Laureano. Tan solo me cobro el daño que le hicieron a mi padre. ¿Qué dices? No te entiendo. Bien que me entiende, canalla. No, hijo, déjalo. Está loco. Yo no permito que nadie te insulte. ¡Luciano! ¡Óyeme tú! Te vas a tragar las palabras que le dijiste a mi padre. Si tanto te urge, nos vemos dentro de una hora junto al manantial, a la charra. Ahí estaré. No, Luciano, tú no vas a arriesgar tu vida. No le hace falta. No voy a dejar que te quedes con la ofensa. Tía, si Luciano se muere y yo... No, no. ¿Cómo que Luciano? ¿No se iba a casar con José Francisco? No, nunca estuve comprometida con Frank. Entonces, todo fue una farsa para saber quiénes eran los culpables. Pero Luciano es inocente, tía. ¿Quién? ¡Es inocente! ¿Quién? Yes. Venga, a ver si no es demasiado tarde. Luciano. Mátame de una vez. No tengas miedo. ¿Qué esperas? ¡No, José Francisco! Luciano es inocente. Laureano nos acaba de contar todo. Eso no me importa. Déjenlo que me mate. Perdóname, Luciano. Así son los charros de aquí, los verdaderos hombres. Chabela. Mi amor. José Francisco.
¡Vamos, muchachos! ¡Píquenle! ¡Que el gran baile de la feria nos está esperando! ¡Arre!